chicas, bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo rutina de mañana para que veáis cómo me estoy organizando. Para estoy metiendo en mi vida el deporte y bueno, ahí tengo a mi polluelo que lo estoy tapando un poquillo. Y bueno, empezamos la mañana haciendo un poquito de bici y para eso necesitamos ponernos el chandal. Ahí estamos, bien colocadita. Y si hay que ponerse así de diva para hacer deporte por la mañana, se pone. Ahí os muestro que son las 6:30 de la mañana, aunque no se ve, pero bueno. Y ahora sí, sufro una ligera tortura con el sillín porque Gorme lo dejó súper alto. Y yo, chicas, soy súper bajita, o sea, es que mido 1,55. Y bueno, más o menos me lo pude colocar, pero tuve ahí mi lucha de decir, madre mía, que no estoy cómoda, que no estoy a gusto, que no. Pero al final lo logré. Lo puse más o menos a mi altura, me pillaba un poco alto, pero bueno, digo, mira, que no me bajo más de la bici. Que así me hago mis 20 minutos media hora. Hoy aguanté media hora, la verdad que estoy muy contenta porque me está ayudando con mi, pues, con mis cosillas de ansiedad, con el tema este, pues, que no podemos hacer nuestra vida normal, que no podemos ir a, pues eso, a, ni al pueblo ni a ningún sitio, y pues me está ayudando a mí con mis cosas. Así que muchas de vosotras me habéis escrito preguntándome que oye, que cómo lo llevo, que si me viene bien la bici. Pues sí, chicas, me viene muy bien hacer deporte, la bici. Y como yo eso de irme a correr, pues como no lo llevo mentalmente, no soy nada fuerte, y con la bici parece que lo llevo mejor, así que yo ahí 100% con la bici. Si pudiera salir a correr, pues saldría a correr, pero es que no, lo de correr no se me da bien, chicas. No se me da bien. Y bueno, para que se me haga más ameno lo de estar ahí encima de la bici dándole caña, caña, que ahí parece que no. Pero no veáis la tralla que es el tema rodillo. Yo nunca lo había probado y de verdad, llevo ya esta semana y estoy notando cambios en mi físico serios, ¿eh? Estoy muy contenta, también os lo digo. ¿Cómo amenizo? Pues mira, me pongo musiquita, la musiquita que me gusta, o pues me pongo algún vídeo de YouTube. Os podéis poner mis vídeos de rutina de limpieza, pues cositas que así, oye, os distraigan un poquito y así pues se os haga un poquito más ameno. La verdad que el primer día, si os reconozco que aguanté 5 minutos, aguanté 5 minutos. Cada día que pasa aguanto un poquito más, y las cosas pues hay que hacerlas siempre poquito a poco, lo que uno aguante y sin frustraciones. Y bueno, eso que lo que me habéis preguntado mucho es el tema de la ansiedad. Yo lo llevo mucho mejor haciendo bici, y pues si os ayudo en ese aspecto de que os animéis a la bici, yo os lo recomiendo, porque la verdad que a mí, ¿estoy muerta de sueño? Sí. ¿A las 10 de la noche ya estoy frita? Sí, pero me viene muy bien levantarme a las 6:30, media hora antes de lo normal, y hacer mi media hora de bici. La verdad que yo lo agradezco porque empiezo el día como más motivada, como más activa. No sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando hago deporte es verdad que luego me siento más fuerte, más activa, más empoderada, chicas. Así que nada, yo os animo a que os hagáis vuestros buenos deportes, lo que una pueda, ¿eh? Empezamos de poquito y ya lo que vayamos aguantando. Así que todo muy progresivamente. En los últimos 5 minutos que hago de bici, ya después de la media hora, pues me pongo la velocidad 1, que es súper flojita, que la bici va casi sola, pues para ir estirando. Me gusta luego pues estirar mis piernecicas, mis cuádriceps, mis gemelos, la espalda, todo. Y luego con una vuelta de un giro, pues una se pone bella y ya empezamos la mañana. Y bueno, ya el peque se va despertando tranquilamente. Yo le voy preparando pues su colacao, que a él le gusta enseñar su colacao con sus galletitas. Y bueno, de momento él es totalmente diferente a mí. Yo me tomo el colacao frío, no me gusta nada caliente, pero oye, a él le gusta calentito, así que yo se lo caliento como buena madre. Y nada, pues le pongo sus galletitas. Yo le doy galletitas María, otras veces le doy las Tosta Rica, pues depende. ¿Sabéis, chicas? Depende del día, de también lo que a él le apetezca. Y bueno, una vez que ya está calentita la leche, pues nada, echamos una mini cucharita de Nesquik, que es lo que le gusta a él. He intentado cambiarle al cacao puro, pero es que no le gusta. Me dice que no le gusta esa leche. Así que nada. Y una vez que ya le he preparado también el almuerzo, que hoy me lo he dejado preparado por la noche, ayer lo preparé. Y bueno, le metí rojitas, que me quedan dos rojitas de mi madre. Así que nada, le tocaba pues bollito hecho en casa, casero, y fue lo que yo. Y nada, pues ahí una vez que lo tiene todo preparadito, pues ya se lo llevo para que él empiece a desayunar tranquilamente. Y yo me lío pues con su habitación. Lo primero que hago es abrir la persiana, abrir la ventana, que todo eso se ventile bien, y empiezo a hacer la camita. Que digo, muchas veces digo, no sé para qué le echo en su cama, si luego a las 5 o 6 de la mañana se viene a la mía. Pero bueno,
Cuando se despierta, es verdad que no sé si a vosotros también os pasa que se cambian de cama y yo casi lo prefiero porque si me tengo que quedar ya despierta a las 4 o 5 de la mañana ya sí que me da un algo, ¿eh? Ya es, yo necesito dormir, así que no me importa que ese ratito después, ese par de horitas, pues las acabe durmiendo en mi cama, es algo que no me importa. Porque cuando le decimos, nos vamos a la cama, pues dice, pues venga a la cama con cuentecito o canción, que a él le gusta que le cante, chicas. Oye, una, a lo mejor tenía, tengo un artista por dentro, todavía no me da cuenta. Pero bueno, cuando termino de hacer la cama, le preparo la ropita y después de enseñarle he visto. Como veis, ahí tengo ya, he vuelto del colegio y ahí tengo a mi peludillo esperando que le habrás echado unos sueños. Miradle, es que ni se inmuta. O sea, yo llego del colegio y él está ahí, hecho una bolilla y ni se mueve. Limpio lo del desayuno del peque, que la verdad es algo que no me da tiempo a hacerlo antes de irme al cole. Me da tiempo a organizar su habitación, pero ya está. No me da tiempo a más, chicas. Así que nada, me pongo a limpiar lo que es la mesita, la bandejita con las velas, tiro las velas que ya están gastadas. Y bueno, pues lo que hago es irme organizando poquito a poco, ir recogiendo y al mismo tiempo que voy recogiendo, pues voy limpiando, voy colocando cada cosita en su sitio, que muchas veces lo que nos agobia, por lo menos a mí, es que cada cosa tiene su sitio y que no esté a su sitio y esté en otro lado, pues es como, no puedo, ¿sabes? Lo miro y es como, uff, me chirría. Así que nada, voy cambiando cada cosa a su sitio correspondiente. Voy barriendo el salón. Bueno, sabéis que lo barro por zonas. Barro primero, bueno, ahí estoy dándole los mimitos correspondientes al Elvis. Que mira cómo se pone panza arriba para que le rasque, que de verdad. Y bueno, pues ahora termino de barrer lo que es la cocina, que no sé por qué no lo he enfocado, pero la estoy barriendo porque me estoy viendo ahí en el reflejo de la lavadora. Y me pongo, pues eso, a fregar los cacharritos del desayuno. Y no me acuerdo si quedó algo de la cena, la verdad. Normalmente sabéis que me gusta que dejarme la cenita pues recogida, fregadita y tal, creo que sí la dejé recogida, pero no me acuerdo. Así que nada, termino de recoger los cacharritos que vayan quedando en la cocina y como veis está todo bastante recogido la cocina, lo único que era fregar pues esas cuatro cosillas, escurrir el trapo, darle un poquito a la encimera que me gusta pues secarla un poquito, pues yo que sé, de cuando prepara el desayuno de Cristian, el almuerzo y tal. Y me pongo a probar el producto del horno, chicas, la espumilla esa que compré, pues sí, me pongo a probarla. ¿Veis que dejé esas manchitas negras? Pues digo, ala, vamos a darle bien. A ver, os comento. El producto está muy guay, la verdad que me dejó el horno bastante limpito. Yo al principio le dejé nada, 5 minutillos. Y luego es verdad que le volví a echar y le volví a dejar otro ratito. ¿Qué no me ha gustado de este producto? Pues sí, hay algo que no me ha gustado, chicas, el olor. O sea, es que me echaba para atrás, era como que tenía que respirar fuera del horno. No sé si a vosotras os pasa lo mismo, que yo sea una exagerada, que puede ser. Le di bien con la nana, ¿vale? Con el estropajillo este que se llama nana, pues le di bien, bien. Y la verdad que se quitó todo y eso que estaba ya resequillo, porque esto es del fin de semana. Y estamos a última hora de semana. Así que estaba ya sequillo y se quitó bastante bien. Me habéis dicho que lo utilizo también para llantas del coche. Lo voy a probar y lo quiero grabar. A ver si es verdad. Pero el olor no me gustó nada. Nada de nada de nada. O sea, no me gusta nada como huele. Me levantó dolor de cabeza. Es cierto que soy un poco exquisita yo para el tema de olores. Mirad, aquí estoy la segunda vez. Pero no me gustó. Y aquí pues eso, termina. Mirad, mirad. Eso fue lo que hice. Eché los cuatro chuflitos al horno y me puse a recoger lo que había fregado. Lo empecé a secar, lo fui recogiendo y así digo, a ver si lo dejo un poquito más porque quedaron como un par de motitas. Y oye, pues ya que se pone uno a limpiarlo, pues lo limpiamos bien. Así que nada, lo dejé ahí secando, pues eso, que hiciera más efecto. Y me puse a secar todo lo que eran los cacharritos. Y ahora volví otra vez a darle con el estropajito, con la nana. Y la verdad que quedó súper bien el horno. El producto hace su función. Lo que no me gusta es el olor. Tengo que decir que no me gustó nada el olor. También lo utilicé con la bandeja del horno. Estoy muy contenta con el producto. Y lo único es eso. El olor no me gustó para nada. Así que lo utilizaré de vez en cuando para limpiar bien a fondo. Pero no es un producto para acá. No sé. A mí me levantó dolor de cabeza y yo no lo recomiendo. Mirad la bandeja. Si es que la tengo impoluta. Estoy muy contenta. Muy satisfecha. Muy congratulada. Y ahora nada, pues nos ponemos con el baño. El baño lo voy a hacer como lo hago todos los días, que es pues nada, limpiar todo lo que es el WC bien, que sabéis que es algo que limpio hasta 2 veces al día. Me gusta tenerlo muy limpito, chicas, no sé, llamarme exquisita. Y bueno, pues nada, le eché un chorrito de lejía porque compré esa lechía, lejía en Lidl y no la había utilizado. Y como se me gastó el limpia baño, pues dije, venga, la voy a gastar, la utilizo. Y luego me acuerdo que me he puesto una sudadera súper pichi y digo, madre mía, como la manché lejía, ¿qué hago? Pero bueno, sobreviví bien, lo llevé bien. Ahí estoy con mis rayas en plan de, ¿me habré salpicado? ¿No me habré salpicado? Con lo que me gusta a mí esta sudadera. Yo que soy muy fan de las sudaderas.
Pero bueno, no me salpiqué ni nada, así que guay. Y ahora lo que hice fue el lavabo, puse lejía con agua calentita y pues empecé a limpiar lo que es todo lo que es el baño de fuera hacia adentro. Que muchas de vosotras me habéis dicho, soy la mejor que lo hagas de fuera hacia adentro, tal. Que aunque esté limpio, pues es verdad, tenéis razón, hay que hacerlo de fuera hacia adentro. Yo ya me he acostumbrado que muchas veces lo hacía de dentro hacia afuera. Y ahora, pues oye chicas, tenéis toda la razón. Yo es que os hago caso. Siempre os hago caso y os tengo ahí en mente. Y bueno, una vez que la tengo ya limpita, pues nada, metí otra vez el trapito de lejía. Cambié, lo froté bien, cambié el agua, le eché otra vez lejía y ya pues fui limpiando un poquito el lavabo, tal, lo poquito que quedaba, la verdad, porque estaba todo muy, muy limpito, muy bien. Así que es lo que tienes si lo haces todos los días, no te encuentras un baño en plan mogollón, porque a mí me ha pasado de esto de cuando una trabajaba fuera de casa, que no te da tiempo, no te da la vida, limpiarlo justo, no nos vamos a engañar y vas a matar caballos. Y me doy cuenta que si es verdad que sacas un ratito todos los días, pues oye, luego no te das esa paliza. Tengo que decir que yo me acostumbré cuando Cristian era más bebé y teníamos la bañera, le metía la bañera y me ponía yo a hacer el baño. Mientras que se estaba bañando y jugando con sus juguetillos, pues yo aprovechaba ese tiempo a limpiar el baño. Os lo digo por si vosotras tenéis bañera en casa, pues podéis aprovechar mientras que el peque pues está dando su bañito y estáis relajadito y tal, vosotras podéis ir haciendo el baño. La verdad que a mí me funcionaba muy bien y es un tiempo muchas veces que te pasas ahí sentada a la taza del váter y es un tiempo muerto y oye, pues te viene muy bien pues para dejarte el baño ya terminadito para el día siguiente. No sé, yo os comparto mis truquillos que utilizaba antes, ya como no tengo la bañerita que la quité, pues lo que hago es ducharme con el peque y así pues ahorramos más agua y tardamos menos. Y bueno, después de tenerlo ya todo limpito, pues lo que hago es barrer un poquito el suelo, que ya lo estaba barrido, pero yo lo vuelvo a rebarrer. Muchas de vosotras me habéis dicho que pase la mopa. La mopa la paso después. Cuando yo tengo la casa limpita, organizada y tal, es lo que hago durante el resto del día, que me gusta pues de vez en cuando pasarlo el cepillo, pues paso la mopa. Y la verdad que pues se mantiene la casa súper limpita. Aparte, el suelo que tengo súper agradecido, es súper sucio y agradecido a la vez, porque es verdad que si tienes así limpito lo ves y dices, uy, qué maravilla. Pero tienes una motita de algo y se ve. Así que luego el resto del día pues eso, le paso la mopa, que es muy cómoda y ya está, y ya estaría. Así que bueno, ya tengo la habitación del peque hecha, el baño también, la cocina recogida. Habéis visto, si es que si te haces una rutina de, yo que sé, media horita todos los días, en el fondo luego ya no tienes que hacer esa rutina de limpieza a fondo. Que sea, esa rutina la puedes dejar pues para eso, para el fin de semana. Y ya está, y como mucho que te hagas dos rutinas a la semana así un poco más a fondo y el resto de los días pues es un poquito por encima como he hecho yo, una rutina de pues eso, media horita y ya te puedes poner a trabajar. Como veis, yo mientras que me hago mi rutina me veo los vídeos de las compis, que me gusta a mí ver sus compras semanales, su rutina de limpieza, porque oye, siempre coges alguna ideita que te puede venir muy bien. Y pues ganar tiempo y tener más tiempo para ti. Y ahora pues me saco todas mis cosillas y me pongo yo pues a trabajar, a mi trabajo, que es editar vídeos, hacer TikTok, Instagram, todas esas cosas. Así que yo ahora pues llega mi momento de trabajar, que muchas de vosotras lo hacéis fuera de casa, pues yo lo hago dentro de casa. Y ahora pues ahí me puedo pasar tranquilamente pues 4, 5, 6 orillas, así con la calma de móvil, ordenador, móvil, ordenador, móvil. Ahí estoy contestando comentarios, eso no parar en el fondo. Yo que pues me dedico a YouTube, redes sociales, en el fondo estás todo el día, porque yo me levanto, me subo a la bici y en la bici pues estoy contestando comentarios, estoy viendo pues yo que sé, en Instagram pues algún mensaje, tal, no sé qué, siempre tienes algo que contestar, siempre tienes algún correo que leer, qué tal, qué pascual, siempre estás liada. Y llevo muy bien el tema de apuntarme las cosillas en la agenda. Me estoy organizando muy bien para el tema de los vídeos, horas, compra, para todo. La verdad que me estoy organizando muchísimo mejor y por eso pues logro y consigo subir de lunes a viernes vídeos, si no sería muy complicado. Yo no sé qué voy a hacer esta Semana Santa, chicas, porque no me he organizado en absoluto. No tengo ningún vídeo programado ni nada, o sea, voy al día. Espero llegar a todo a tope y a tiempo. Pero vamos, no sé yo cómo va a ser esta Semana Santa, chicas. Yo espero que organizarme bien y poder pues, subir vídeos de lunes a viernes. Pero bueno, ya veremos. Me lo quiero tomar un poco con calma, pero tampoco frustrarme. Así que nada, chicas, espero que os haya gustado esta rutina de mañana.
de antes de ir a trabajar, que me alegro de un día más compartir un vídeo así con vosotras, que desde aquí os mando 1,5 millones de besos. ¡Mua! Que tengáis un feliz día, nos vemos en el próximo vídeo y yo me quedo aquí trabajando, sigo editando vídeos, haciendo pues, mis cositas de YouTube, de Instagram y nada. Que tengáis un feliz día y ya sabéis lo que os digo siempre al final de cada vídeo. Tener mucho cuidadito que la situación, la verdad, yo no la veo que vaya mejor. Ya veremos cómo pasamos la Semana Santa y cómo viene el después de la Semana Santa. Y nada, que lo dicho, que tengáis un feliz día, que es lo más importante. Yo me quedo aquí trabajando. ¡Chao!